Hola, hola, mi gente bonita. Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal, donde ya saben que les enseño muchas cosas que pueden hacer en su hogar. En el día de hoy les quiero enseñar, por regalo de mi hermana, un viaje que hicimos a Tarija. Así que van a conocer lugares de Tarija. Y además tengo una personita especial aquí a mi lado que es la que les puede enseñar y acompañar en este viaje tan bonito. Les animo a que vengan. Así que vamos a ver qué nos dice ella. Ella se llama Alejandra Reyes, es de Tarija, es una persona magnífica y bueno, muy paciente, amorosa. Y así que bueno, les recomiendo a ver qué nos dice ella. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Alejandra y bueno, quiero hacerles una invitación a todos ustedes para que puedan visitar Bolivia, para que puedan venir a la Chura Tarija a conocer lugares hermosos. Ya van a estar viendo el blog, van a ir viendo los videitos y los lugares que hemos ido a conocer el día de, bueno, estos días. Tienen muchos lugares por recorrer, ¿no? Lo más famoso aquí en Tarija es la Ruta del Vino, entonces les invito a que puedan conocer esta ciudad maravilla y que puedan ustedes vivir esa experiencia, hacer la Ruta del Vino, conocer las bodegas más grandes, las bodegas industriales, hasta las bodegas más artesanales donde se elabora el vino patero. Y obviamente no se pueden ir sin conocer las bodegas que elaboran el Singani, ¿no? Que es nuestro orgullo nacional. Bueno, no solamente pueden hacer la Ruta del Vino, tienen lugares muy bellos para conocer, pueblos extraordinarios. Tenemos las dunas de Taxara, Marquiri, son caídas de aguas espectaculares, y que vengan a vivir esta experiencia única aquí en Tarija, ¿no? Ya van a estar conociendo un poquito más y saben que siempre van a tener los brazos abiertos aquí, los vamos a recibir con mucho cariño aquí en la Chura Tarija. Tienen de todo un poco para conocer en Tarija. Sí, eso, para los amantes del senderismo, las escaladas, que sepan que hay lugares muy, muy bonitos, que pueden llegar a unas cuevas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tienen lugares espectaculares para conocer un poquito más en la naturaleza. Hay las dunas de Taxara también, los flamencos, así que tienen lugares bellos, espectaculares para que puedan conocer aquí en Tarija. Aquí en Tarija tenemos eso, pero ¿también nos aconsejarías otros lugares de Bolivia? Claro que sí, en realidad Bolivia, todos los departamentos los invito a conocer, a que se den el tiempito para conocer todas nuestras tradiciones que tenemos aquí. El Salar de Uyuni es uno de los más visitados también a nivel nacional. Santa Cruz, La Paz, cada departamento tiene algo que ofrecer, Cochabamba, todos los departamentos. Así que están bienvenidos o bueno, invitados para que puedan visitar Tarija y Bolivia, ¿no? ¿Tú tendrías ideas más o menos para hospedajes y demás cosas? Claro que sí. ¿Nos podrías ayudar, no? Claro que sí. Bueno, yo trabajo con la agencia de turismo Viva Tours, entonces, pueden seguir la página, los invito a que puedan seguir y nosotros estamos dispuestos a ayudarles a conseguir el hospedaje, a ver las rutas que pueden conocer, los lugares que pueden visitar a nivel nacional, estamos aquí para ayudarles. ¡Ole! Y bueno, yo pondré el número de teléfono tuyo para que la gente se contacte, porque ya les digo que es una persona súper amable y tiene mucha, mucha paciencia. Y bueno, también, ¿qué más les íbamos a comentar? Alejandra, ¿y tú qué nos dirías? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Cuál sería la mejor época para venir aquí a Tarija? Bueno, en realidad todas las épocas son muy bonitas, pero sobre todo aquí lo tradicional y lo más vivido es el carnaval chapaco, ¿no? De los meses de enero hasta marzo vivimos el carnaval aquí en Tarija, entonces los viñedos se ponen todo verdes, llenitos, cargaditos de uva. Hay muchas actividades para los turistas para que ustedes puedan hacer. Los paseos por las viñas, pueden hacer las clases de cata, hay grupos en vivo. Entonces, esta sí sería la mejor época por febrero para carnavales. Muy bien, para aquellas personitas que pueden coger vacaciones en esa época, les animamos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias Alejandra por toda la paciencia del mundo que nos has brindado, por el cariño, la amabilidad. Ya van a ver en el vídeo cómo Alejandra me sorprendió con una tarta. Me sorprendió con un obsequio por el día de mis cumpleaños. Muchísimas gracias. Le quiero mucho. Un besito muy grande, grande, grande para ti. Que disfruten el blog de Zaida y que, bueno, puedan seguir disfrutando sus videos. Y los esperamos. Muchas gracias, guapa. Adiós. Un beso desde la Chura Tarija. Dale.
Hola mis amores, estamos de viaje para ir a la ciudad de Tarija. Nos vamos a ir a Tarija. ¿Qué dices, Dani? Oh, vamos a viajar. A la chula Tarija. Sí. Bueno, pues es un regalo de parte de mi hermana y de Dani. Ya saben que quizás este video lo van a ver un poco tarde porque entre que se edita y demás. Hasta ahora. Bien. Chao. Acabamos de llegar al aeropuerto de Tarija y ahora nos dirigimos al Hotel Viña del Sur. El tiempo está... ¿Cómo está el tiempo, Iris? Muy malo, con lluvia. Está lloviendo. Así que bueno, tenemos la firme esperanza y convicción de que todo esto va a pasar. ¡Dormir todo el día, dice! Ay, bueno, pues será una dormida espectacular. Como para dormir estamos aquí, conocer lo más que se puede. Ya te digo, a ver, ya veremos, a ver qué será, qué hacemos. Como les he dicho, el viaje de Tarija es un regalo de mi hermana Iris y de Daniel. Y bueno, ha pedido que me den la habitación más bonita. Y la habitación más bonita es esta. Así es. Tiene la cama, que es grande. No sé cómo voy a dormir. Estoy súper acostumbrada a dormir en una esquinita. Tiene un armario empotrado. Está bastante limpio, muy limpio. Dos mesitas. Como pueden ver, tiene la recepción, el servicio de restaurante. También pueden escanear el código QR para poder ver lo que sirven y lo que cuesta. Así que les acerco para que puedan hacer una captura y si quieren ver y escanear para poder pues ver lo que pueden comer en este hotel. Les cuento de que, bueno, tenemos el basurerito, una mesita, el televisor, ¡buah!, un espejo frente a la cama. Ay, ay, ay. Les iba a comentar que por motivos de bioseguridad, como pueden ver, tenemos así los vasos cerrados con plástico film. Como pueden ver, así, y pone el logo del hotel. Tenemos el televisor, que ya me han comentado que lo han desinfectado previamente. Los mandos también y todo el inmobiliario también. Aquí tengo un poquito de información que he cogido cuando he llegado en el aeropuerto. Ya les voy a poner en fotitos para que puedan ver las cosas que pueden hacer. Y bueno, a ver, tiene una nevera. Una nevera que, bueno, ustedes pueden comprar cositas si quieren y ir llenándolas. Luego también podremos encontrar. Y en el cuarto de baño, vamos a encontrar pues unas toallas, un albornoz, el espejo, lavamanos, está bastante pues amplio en comparación a otros lugares. El vasito nuevamente cerrado con el plástico film por motivos de bioseguridad y también los productos de limpieza, como pueden ver, están en un platito así cerrado en plástico film. Tenemos un jaboncillo, gel y loción. Luego pues la ducha es así, de esta manera. Así. Y ya les estoy haciendo un pequeño recorrido. Bueno, desde luego yo siempre comento y digo de que en los baños, en los hoteles, hostales, albergues y demás, es muy importante ducharse con chanclas por no coger hongos, porque no sabemos si se ha quedado alguno. Y porque también, como pueden ver en las esquinas, pues siempre se queda algo. Porque está claro de que es tan factor de personal o pues van muy rápidos, ¿no? Así que siempre les recomiendo usar chanclas, chancletas, chanclas. Y bueno, y ya está nuestro baño. Y bueno,
Es lo más bonito, está todo está bonito, pero lo más bonito es el balcón, ¿verdad? Que tiene unas vistas espectaculares. Así que, bueno, mira, todavía no lo han visto. Aquí está nuestro balconcito. Salimos por aquí. Y tenemos un balcón con una mesillita para poder leer, desayunar, relajarme un poco. Y tiene unas vistas muy bonitas, así, de el hotel. Se puede ver el hotel ahí. La piscina exterior. Y les cuento que también el hotel, pues, tiene una piscina interior que se encuentra ahí más o menos, que es donde vamos a ir después de comer. Les cuento que el primer día de llegar a Tarija, lo que hemos hecho ha sido aprovechar el tiempo y conocer. Así que nos hemos dirigido al Museo Paleontológico de Tarija, donde hemos podido disfrutar, pues, de un montón de piezas antiguas, es decir, que tienen un montón de piezas muy bien conservadas, la verdad. Y pues hemos podido aprender un poco más de nuestra cultura y de dónde han venido lo que sería las personitas que radicaban en Tarija. Como ya saben, me gusta darles toda la información que ustedes necesiten para poder estar pues tranquilos y saber lo que se podrían gastar en un viaje. Quiero que sepan que aunque en la página en internet te pone que la visita no tiene coste, ya que es un aporte voluntario para los visitantes locales, que sepan que la entrada a los nacionales, es decir, a los que vienen del interior, es decir, de Bolivia, o sea, de los distintos departamentos de Bolivia, la entrada son de 5 bolivianos y para los extranjeros de otros países, pues son de 15 bolivianos. Me gusta que se enteren para que luego no tengan sorpresas. Bueno, pues como podrán ver, pueden apreciar que hemos encontrado un montón de cosas, es decir, que ustedes van a poder apreciar muy bien el museo y disfrutarlo. Ese mismo día les cuento que hemos querido aprovechar el tiempo y nos hemos ido de baile, sí. Así que si ustedes quieren disfrutar de una música en vivo, de comer pues bien y de pasar un grato momento, además escuchando música del lugar, música folclórica, muy alegre por cierto, pues les recomiendo que vayan al local La Cacharpaya. La Cacharpaya es un local de música en vivo donde solamente los días viernes, es decir, que los viernes pueden aprovechar para hacer eso, es ir a ver el show en La Cacharpaya. Ya les colocaré aquí, si no, el número de teléfono para que ustedes puedan llamar y preguntar. Ya que se tiene que hacer reservas con anticipación porque les cuento que es un lugar muy, muy concurrido. Estamos realizando lo que es la ruta de la Campiña Chapaca y nos van a llevar por distintos lugares. Acabamos de llegar a la represa de San Jacinto. De San Jacinto. Como pueden notar, hay mucha gente. Los fines de semana llega mucha gente y en la parte del fondo, las casitas del fondo son restaurantes donde venden comida típica, ¿no? El chanchito a la cruz, el saice, los cangrejitos también es muy típico del lugar. Entonces, bueno. Toda esta agua que ven aquí en la represa se va hacia la zona sur donde están los viñedos, ¿no? Mañana van a conocer los viñedos. Entonces, esta agua sirve para el riego de las viñas. Llega a la zona sur y se divide en dos sectores y por sector les llega dos veces a la semana el agua a los grandes y a los pequeños productores, ¿no? Los grandes productores tienen las piscinas de riego donde almacenan toda esa agua. En cambio, los pequeños productores riegan dos veces por semana sus viñas. Y bueno, otra función que tiene la represa genera electricidad para los barrios aledaños a la zona y para el sector del turismo, ¿no? Y nosotros, para el mes de febrero, para las lluvias, febrero y marzo, no, enero, febrero, esperamos el rebalse. Pueden notar en la parte de allá que está todo oscuro, ¿no? Hay una línea que marca, Sí. entonces el agua sube totalmente y empieza a botar con presión por esas ventanas que ven allá.
¿no? Mm. Entonces es un espectáculo muy bonito, son las mini cataratas de Tarija, le decimos. Porque tiene una caída bastante alta, vamos a pasarnos hasta la mitad para tomarnos fotitos. Entonces, bueno, estamos esperando todavía que llueva y que suba. Pueden notar las casitas del fondo que están, ¿no? Los pilares, se sí. nota todavía. Los han construido así precisamente porque el agua llega hasta ese cofre, ¿no? Ese es el límite que llega el agua. Entonces, no rebalsa más. ¿Por qué? Porque todo el agua se va botando constantemente por el otro lado. Él es el dueño del lugar. Como les decía, él ya es cuarta generación que elaboran vinos, ¿no? Entonces vamos a entrar después a su cava y él lo que ha querido hacer es un pequeño resumen sobre las tradiciones que tenemos, las tradiciones más marcadas que tenemos aquí en Tarija, ¿ya? Y una de ellas es el carnaval chapaco. Han debido escuchar sobre las comadres, ¿no? Uh-huh. O los compadres. Entonces han debido escuchar sobre la entrega de canastas también, ¿no? Y aquí tenemos la canastita de comadres. Esta es la canasta de comadres, la canasta de compadres, que se entrega todos los años en la fiesta del carnaval. Entonces, a ver, ¿qué dice? ¿Qué tiene la canastita? Fruta de la temporada, tiene uva, durazno, porque es esta temporada de durazno también, higo. Hacemos una cama de fruta, encima se pone un pan, que es un pan dulce, que solamente se vende en el mes de carnavales, ¿no? Pero en San Lorenzo aquí todavía se encuentra todo el año, muy poco, pero se pone el pan de carnavales, que es un pancito dulce y encima tiene azúcar, ¿no? Uh-huh. De ahí se adorna, ¿no? Con la serpentina, se ponen los pañuelitos, los globitos, aquí ponen los globitos, hay choclo, hay ¿cómo se llama? Hay flores, se siente mucho el olor a albahaca para carnavales aquí. Uno siente la albahaca y es carnavales, de verdad. Pero algo que no puede faltar en la canasta de comadres y compadres, ¿qué es? Cuando yo tengo mi comadre, yo voy, le quiero hacer comadre. ¿A quiénes se hacen comadres? Es al mejor amigo, a la mejor amiga, a la amiga de la infancia. Uno elige a quién va a ser comadre. Entonces yo voy y le entrego la canastita. No siempre tiene que ser tu comadre. Bueno, uno elige a ser comadre, ¿no? A la persona que tú desees. Ya. Entonces eso es para formar lazos de amistad para siempre, por eso es para siempre va a ser tu comadre o tu compadre. Entonces, entregas la canastita, yo le entrego la canasta a ella y en su canasta no puede faltar el pepín, ¿ya? Yo tengo mi compadre, yo le entrego la canastita a usted, en su canasta no puede faltar el zapal. Ese es porque no le falta todo el año. Es el buen deseo, un poquito con doble sentido. Sí. Es el zapallo, ya sabes a qué se refiere, ¿no? Sí, sí. Son bien pintores, son bien, la gente de aquí es picaresca. Sí. Entonces, bueno, esa es la canastita de comadres y compadres. Comadres, se empieza con la fiesta de compadres. ¿Cómo se ha iniciado el carnaval chapaco después de tanto tiempo de la pandemia del año pasado? Se hace con la cabalgata. Entonces, aquí tenemos una imagen. Esta es la plaza principal de Tarija. Entonces, ¿qué acostumbra? La gente de las provincias llegan con sus caballos. La gente llega bien cambiadita de chapaquitas, de chapaquitos, hacen todo el recorrido por la ciudad, hacen la cabalgata, en la parte de atrás están los ballets igual, entran tocando la caja y el erque, ¿no? Entonces hacen el punto de encuentro es en la plaza principal y la desconcentración es en el puente Bicentenario donde estaban las letras de Tarija que les mostré. Entonces con eso es en el día y en la noche se suelta el diablo, es como el pepino en la paz, ¿no? Con eso nosotros damos inicio al carnaval chapaco. Ya el jueves, primero se celebra compadres, entonces el jueves celebramos compadres, todos los varones, solamente los varones festejan. Y la otra semana, el jueves, festejamos todas las mujeres, ¿no? Hacen fiestas en todo lado y mayormente son para puras mujeres, ¿no? Ahí hacen la entrada de comadres también y es bien típico ver a la gente entregando las canastas. Uno cuando quiere hacer comadre va a la casa de la mejor amiga, y la busca tempranito, ¿no? Tocan la puerta, le entregan la canastita. Lo típico aquí es poner la,
¿cómo se llama? El serpentina. La serpentina. Ponerle la serpentina, se entrega la canastita. Es bien tradicional abrir una latita de cerveza, o sea, la comadre le gusta el vinito, y prende los cuetillos. Bueno, cuando está en la plaza principal, igual van haciendo comadres y se escuchan los cuetillos por todo lado, por aquí, por allá, pero eso quiere decir que están haciendo comadres. Qué, ¿no?, divertido. Pero ahí no termina. Si yo tengo comadre a ti, te entrego la canastita para el jueves de comadres, el próximo año me tienes que devolver la canasta, ¿no? Con eso nosotros ya sellamos la amistad para siempre. Entonces, esa es una de las fiestas que se vive. No hay pelea por nada ni por nadie. No tendría que haber. ¿A quién también se entrega la canasta? Es al chico que te está cortejando y no te gusta, ¿no ve? Y no sabes cómo decirle que no, le haces comparses. Ay, para que ya no te moleste más. ¿En serio? ¿Sí? A la chica también. A la chica también, es válido, o sea, para los dos. Que no. Aquí, aquí podemos ver algunas variedades de uva. Eso lo vamos a ver un poquito más mañana, cuando hagamos la ruta del vino. Pero aquí tenemos, ¿no? La Chardonnay, Cabernet Sauvignon, la Shiraz. Pero una uva que se utiliza bastante aquí es la Muscatel de Alejandría, ¿no? Uh-huh. Que es esa uva para es sí. Uva de mesa, uh-huh. Se puede vender como una de mesa, es uva de mesa, es dulce, es con pepa, la cáscara delgadita, pero también se puede elaborar vinos y se elabora el Singani. ¿Ha debido probar el Singani? Uh-huh. ¿No ve? Entonces el Singani es netamente de pura uva Muscatel. Mucha gente hace la comparación al Singani con el Pisco. Pero el pisco tiene más de 7 o 8 variedades distintas de uva, ¿no? Igual es un destilado, pero el Singani solamente tiene que ser de Muscatel de Alejandría. Mañana ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso. A ver, por aquí tenemos la vestimenta de las chapacas y esta es la parte del Chaco, ¿no? Uh-huh. Y aquí tenemos la fiesta de San Roque, ¿no? Aquí, no sé si alguna vez han escuchado o han visto a los chunchitos. Aquí en el mes de agosto nosotros celebramos la fiesta grande del santo patrono San Roque todos los años. Entonces los varones entran bailando, los varones se visten así y entran bailando y hacen el recorrido por todas las iglesias de Tarija, ¿no? Igual aquí en San Lorenzo. Entonces, ¿a qué se debe esta vestimenta? Es a las personas que sufrían de lepra antes, ¿no? No sé si han escuchado sobre la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad de la piel que era bien contagiosa. Entonces había un sector en Nazareto donde la gente que tenía lepra tenía que salir del pueblo, ¿no? No podía quedarse ahí porque era una enfermedad contagiosa. Entonces esas personas agarraban y se tapaban desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Todo su cuerpo se tapaba para cubrirse de la lepra y utilizaban falda para no lastimarse las llagas, ¿no? Para no lastimarse las heridas. Entonces, algo que ellos solían hacer cuando salían del pueblo, cuando ingresaban a la ciudad, bueno, o al pueblito, ellos tenían una maderita con esta cañita, donde entraban tocando, ¿no? Entonces, entraban tocando eso, y la gente ya sabía que los leprosos estaban ingresando al pueblo, y ellos sacaban platitos de comida y los dejaban en las puertas de sus casas, y cerraban, y ellos entraban, ¿no? Entonces los leprosos iban casa por casa recogiendo toda esa comida y ellos tenían que volver a salir. ¿Quién es San Roque? Más que todo lo deben reconocer por la fiesta de los perritos, ¿no? Uh-huh. Por el cumpleaños de los perritos, decimos, en el mes de agosto. San Roque era una persona pudiente, pero él ayudaba mucho a los enfermos y a los animales. Pero igual él llegó a contagiarse de la lepra y tuvo que salir del pueblo igual que todos. Pero había un perrito que era su compañerito, que él se encargaba de traerle comidita y le lamía las heridas, ¿no? Y tanto así que se sanó de esta enfermedad y se volvió un hombre de fe. Tenemos en la parte de atrás del mercado central, hay en plena subida una iglesia azul. Uh-huh. Han debido ver hoy día, han debido hacer sus compritas por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la iglesia de San Roque, pueden ir a visitarla también. En la parte de afuera igual hay un chunchito que está como un monumento. Entonces, se refiere más que todo a esta fiesta de San Roque. Aquí decimos, antes de tomar el vinito, salud y vida eterna, el que no toma se enferma. Vamos a entrar a la bodega.
tomando? Aloha. ¿Qué? Aloha. ¿Y qué es la aloha? De Tarija. Ah, ya. Lo encontramos en la iglesia de San Lorenzo, pues eso, frente a la iglesia están los vendedores y te venden la aloha, que es la bebida tradicional de Tarija. Vamos a probar a ver qué tal está. Lo encontramos por 2 pesitos, 3 pesitos, así que salud. Ah, eso, también hay de cebada y de maní. La ruta del vino, vamos a iniciar visitando este montecito que está todavía por la ciudad y de ahí nos vamos a la zona sur de Tarija. Vamos a visitar después la bodega de Campos de Solana. Me imagino que han debido de gustar los vinitos de Campos de Solana. De ahí nos vamos a Casa Real, a la destilería, ¿no? Vamos a terminar en el Bar Chufly. Entonces, bueno, ahí tienen los cócteles a su elección. De ahí tenemos una parada en la vertiente del vino. Vertiente del vino, hay los vinos de chocolate. No sé si alguna vez han probado un vinito de chocolate. No, ¿no? Ahí es novedoso. Entonces vamos a hacer una paradita ahí. Bueno. Este ya es pleno centro. Ajá. Esta es la plaza, del Sucre. Uh-huh. Y a 2 cuadras más arriba es la plaza principal. ¿270? Sombreritos. ¿270? Sí, 270. ¿Verdad? No hay rebaja. Podemos ir subiendo. Sombrerito. Como en toda Bolivia, la rebaja, hay que pedir la rebaja. El desayuno no quiere llegar. En Tarija podemos encontrar hamacas de todo precio y sombreros también de todo precio y material vendiendo. También les cuento de que los comercios el día domingo casi no abren, no abren nada, ni las tiendas, ni pan, ni nada. Pero se pueden encontrar algo así, por ejemplo, para el turismo. Y que sepan eso, que no podrán encontrar tiendas domingos, pero sí algo para el turismo, ¿no? Lugares para comer, por ejemplo esto de las hamacas, sombreros y recuerdos quizá. La lava no se despinta nada, su color original. Y es una familiar, ¿cuántos entran aquí? Usted con su esposo, pues tranquilamente. Ah, amigo.
450 bolivianos. Sí. Tampoco es más que... económica tengo igual si quiero. Sí, pero dicen que no es muy duradera, ¿no? Igual son buenas. ¿Sí? Esta, por ejemplo, está a 3.20. Y desde esta avenida nos vamos a ir directo hacia la zona sur, hasta entrar por Carretera Verde. Y vamos a pasar por la universidad. Aquí vamos a ver a su mano derecha. Todo este es nuestro campus universitario. Esa es la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Es este... Tarija, tenemos tres universidades. Esta llegaría a ser la estatal y dos privadas, la y la Católica. Se ha sumado ahora la UNO también. Y hace 2-3 años se abrió la carrera de Enología, que es para la elaboración y la cata de vinos profesional, ¿no? Es una carrera que dura 5 años, es a nivel licenciatura. Y sale mareados en 5 años. Sale mareado. Sí, muchos dicen que los enólogos son borrachos con título, ¿no? Eso. Enólogos. En esta parte del video pueden observar que nuestra querida amiga Alejandra nos ha enseñado cómo es que se cata el vino, es decir, cómo es que debemos beber correctamente un vino. Así que si ustedes quieren que les enseñe el video completo, recordar escribirme y mandar sus comentarios diciendo si nos gustaríamos ver el video completo y yo les haré un próximo video pues todo completo. Y es así como después de estar en las bodegas de Campo de Solana, nos fuimos a conocer la industria del Singani, que es un orgullo nacional, tan conocido a nivel mundial, la Casa Real, donde pueden disfrutar de un delicioso chuflá y además de unas vistas espectaculares y también un sinfín de cócteles. Es ahí donde mi querida amiga me sorprendió con un regalito. Que son 40, ¿verdad? Sí, por eso la he traído. Sus deseos, la primera de las tortas, en sus 40 añitos de mi hermanita. Aquí en Tarija, con la mejor guía. ¡Eso! Que te vaya bien en la vida. ¡Felicidades, Aidita, mi hermana gracias, querida! ¡Felicidades! Gracias por todo. Si no era ustedes, no estaba aquí, así que muchas gracias. Y continuamos con nuestra ruta, la ruta del vino y del Singani, conocida aquí en Tarija. Y les comento pues que hemos estado conociendo un sinfín de cavas, es decir, de bodegas, y pues probando distintos vinos. La verdad es que todos los vinos están buenísimos, se los aconsejo que hagan esta ruta y además de que también nos han dado la posibilidad de hacer pues una degustación de unos quesos bastante deliciosos, la verdad que creía que aquí en Tarija yo no iba a encontrar esto y bueno pues está de fábula. La gente aquí es muy amable, muy cordial.
Es un lugar muy tranquilo, la verdad, para aquellas personas que buscan un lugar tranquilo, ya que les ofrecen también distintos lugares para pasear, con unas vistas espectaculares, como pueden ver. Es súper, súper agradable. Les recomiendo que vayan a visitar Tarija, es decir, que conozcan Bolivia. Y es que en realidad les va a encantar los lugares de Bolivia, porque hay muchísimos lugares en Bolivia que son hermosos. Y bueno, a continuación les voy a dejar algunos panfletos también para que ustedes puedan pues visitar y bueno, ver en sus páginas web, para que ustedes puedan ver, hacer una captura de lo que es el código QR o ir viendo más o menos lo que les podría costar para tener una idea de lo que se podrían gastar en unas rutas como esas o en los hoteles, etc. Recuerden que también les he dejado el número de teléfono de nuestra amiga Alejandra para que ustedes puedan tener en cuenta esa opción de poder preguntarle a ella. Y bueno, pues de esa manera puedan ahorrarse unos pesitos o unos euros o unos dólares, como ustedes tengan. Les quiero muchísimo. Espero que hayan disfrutado mucho, 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 mucho de este viaje y que hayan conocido algo más. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.